Muy buenas tardes, mi nombre es Orley Hernández, tengo 20 años. Vengo de un municipio que se llama Briceño, Antioquia. Esto es del norte. Nací y me crié en aquel municipio, un municipio pues que ha sido fuertemente golpeado por la violencia. Pero gracias a Dios pues ahora se encuentra más estable, más organizado. Pero desde muy joven tuve que tener ese, como ese arranque hacia los negocios. Me gustó mucho lo que fue vender cosas en la calle. Desde los 7 años empecé a vender fritos en la calle, tintos, empanadas, pasteles, arepas, buñuelos. Entonces empieza uno a crecer en el mundo de los negocios y empieza pues uno como a ver de que realmente sí es posible salir adelante, de que sí es posible emprender. Entonces, cuando ya cumplí cierta edad, 15 años, quise estudiar barbería. Entonces estudié en el municipio de Envigado, en Medellín. Allí estuve en la Academia La Venus. Allí el curso duró aproximadamente 6 meses. No tenía pues los suficientes recursos para yo decir, uy, es que siempre es costoso, por decirlo así, los pasajes, que la estadía, que todo esto. Mas sin embargo, siempre me iba con la moral todos los días de cada día que amanecía, con la intención de que cualquier corte que hiciera con amor en ese día, alguien me iba a dar propina o alguien me iba a dar 2,000, 3,000 pesos. Mas sin embargo, yo no lo hacía con este interés, sino que muchas veces esas personas le daban a uno 2,000, 3,000 pesos, otras veces no le daban nada. Y entonces eso también le ayudaba un sostén a uno para pagar pasajes y todo eso. Bueno, este corte que acabamos de hacer acá se llama un blower. Este corte viene de los Estados Unidos. Y primeramente pues escogí este tipo de cabello porque es un cabello oscuro que da un buen terminado. Aparte de eso también se adapta al perfil de la cara de este varón. Este corte lo empezamos con la barbera. Le dimos un terminado arriba con tijera. También le dimos un toque en las cejas y lo que hacemos con este corte es que la persona o cualquiera, niño, adulto, anciano, como se lo quieran hacer, porque dependiendo de la cabeza se ven muy bien, luce mucho. Y aparte de eso, pues en la generación que estamos, esto es lo que se ve más reflejado, lo que más les gusta a los jóvenes. Y es un corte que da buen perfil al rostro y aparte de eso lo hace ver elegante a uno como persona. Cuando nosotros somos disciplinados, nosotros podemos lograrlo. Y nosotros podemos alcanzar aquel sueño, aquella meta, aquel propósito que nosotros nos tracemos. Entonces no es imposible. Todo es posible desde que tengamos esa fe y que tengamos esas ganas de salir adelante. Muchas veces muchas personas van a la universidad queriendo hacer dinero, pero lo vemos de esta manera de que allí los educan es para ser empleados. Y nosotros lo que queremos es ser independientes, luchar, salir adelante, enfocarnos en aquellas metas que tanto queremos y echar fuera el temor.